Cualquier ciudad del mundo existe siempre una esquina, un terreno vacío, una cancha que se disputa en las pandillas de los barrios. Es un lugar mágico en el que todo grupo de niños soñó alguna vez. Y hoy, ya siendo hombres, recordamos con alegría. ¡Muchachos, vengan! ¡Quítense de ahí, niños! ¡Venga la pelota! ¡Venga! ¡Ese árbitro no sirve! ¡No te enojes, Manteca! ¡Manteca! ¡Corran! Esta noche a ver los ensayos de la obra que están montando en la Casa de la Cultura. Podría tener la oportunidad de algún papel si alguien falla. Me gustaría, pero no creo que papá me deje. Solo que vayas esta noche a la casa a pedirle permiso. No, no corre prisa. Prefiero conocerlo otro día. Siempre que te hablo de ir a la casa tienes una excusa. Pero papá no es ningún ogro. Es un hombre de criterio. Pero... le gusta el arte. Con él podrás cambiar impresiones y se dará cuenta de tu talento. Te aseguro que va a estar encantado de conocerte. No quiero conocerlo. Me han dicho que es un vago que no sirve para nada. Pero papá... no hay pero que valga, no lo vas a volver a ver. Me cuesta mucho trabajo hablarte así. Si viviera tu madre sería diferente porque la responsabilidad sería de los dos. Además no eres tú sola, está tu hermanito, tu hermana. Sí, ya lo sé. Y no me importa ser la madre, la hermana y la sirvienta de todos en esta casa, pero... sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Tienes derecho a hacer tu vida, a tener amigos, un novio, casarte. Y por eso, precisamente, quiero que encuentres un buen muchacho que te haga feliz. Ahí está. Hablando del rey de Roma y el cuerpo del delito asoma. ¿Por qué no lo conoces y luego opinas? Te estábamos esperando. Pasa. Vamos. ¿Papá? Él es Leonardo. ¿Y esta cosa es Leonardo? Mucho gusto en conocerlo. El gusto es mío, jovencito. Bueno, ya lo conocí. ¿Y ahora qué sigue? Es que quería hablarte. Ah. Muy bien, jovencito. ¿Gusta sentarse? Sí, señor. Descarado. Bueno, y ya que se sentó, ¿quiere tomar algo? Con mucho gusto. Me lo temía. ¿Y qué quiere tomar? Un coñaquito. Coñaquito. Jovencito,
En esta casa no se toma más que naranjilla. Papá, acuérdate que tienes una botella de coñac en tu cuarto y todavía no la has abierto. Esa es una buena idea. La vamos a abrir. A mí me traes un coñac y al jovencito una naranjilla. Si quiere, puede quitarse la boina, joven. ¿Cómo que no me puedes dar nada? Nomás un poquito para comprar la pelota. ¿Estás loco? Eso debe valer un dineral, hijo. Y ya sabes el trabajo que me cuesta ganarlo. Mira, mejor debes preocuparte en estudiar un poco más en lugar de andar tanto tiempo en la calle. Yo estudio todas las mañanas en el colegio y en las tardes es cuando juego con mis amigos. Dame, ¿no? Ay, hijo, no tengo dinero. Aunque sea cinco. Cinco. Eso me pidió tu madre esta mañana para el gasto y no pude darle más que tres. Dos. Hijo, no insistas. No me alcanza ni siquiera para mis cigarros. Uno. ¿Qué no quieres que yo te dé dinero a ti entonces? ¿Qué dices? ¡Fuera de aquí, mocoso insolente! Entonces sí es la alcancía. Ay, hijo mío, así nunca vas a ahorrar nada. Siempre tienes una disculpa para romper la alcancía. Pero esta vez sí es importante. Importante. A ver, ¿qué es ahora? Tenemos que reunir entre todos para comprar una pelota de fútbol. Te prometo que esta será la última vez. Siempre dices lo mismo. Anda, ve y tráela. Pero no la rompas esta vez, anda. Toma, mamá. ¿Comprar esto? No, niño, no. Este carro no vale nada. ¿Cómo que no va a valer nada? Si es importado. Mira, este carro es hecho aquí. Es de madera y además está viejo. ¿No puede darme algo por él? Nada. Y por favor, vete, que tengo que atender a los clientes. Esto es una miseria. Miseria la que tengo en casa. 3,85 entre todos. ¿Qué se puede comprar con esto? Una pelota, ¿no? ¿Una pelota? Con este dinero no se puede comprar ni siquiera una de papel. Entonces, ¿qué se te ocurre, genio? Mañana juega el Barcelona contra el Emelec. ¿Por qué no apostamos lo que tenemos? Ganamos y doblamos el dinero. Y así seguimos jugando y ganando hasta que podamos comprar la pelota. Pues sí, eres un genio. Pero ¿cómo entramos al estadio? Cantina nos podrá ayudar. ¡Vamos a buscarlo! Hola, Cantera. Hola. ¿Nos puedes hacer un favor? Depende. Queremos que nos consigas unos boletos para el fútbol. ¿Cómo no? Facilísimo. ¿Y con qué dinero? Tú eres amigo de Spencer. Spencer nos los puede dar. ¿Y por qué esas ganas? Queremos apostar este dinero. Si ganamos, seguimos jugando hasta tener bastante para comprar una pelota de fútbol. ¿Y si pierden? Además, está prohibido que los niños hagan apuestas. Júgalo tú, entonces. Y de Spencer, que te los dé de mi parte. Ok, vámonos, chavos. ¿Qué desea? ¿Dónde está el señor Spencer? ¿En qué cuarto? El 315. Mueve, muévelo. ¿Lo sientes bien? Sí, sí, doctor. ¿No duele? No. Esto ya está listo. ¿Podré jugar el domingo? Por supuesto que sí. Gracias, doctor. Adelante. Hola, Spencer. Hola, doctor. Hola, Pelos. Hola, hijo. Ah, llegaron los admiradores. Hasta luego, doctor. Y gracias. Suerte el domingo. Gracias. Adiós, doctor. ¿Qué pasa contigo, Pelos? Cantera nos dijo que tú nos podrías conseguir boletos para el fútbol. Ah, ¿sí? Yo no sé.
flamante caseta de Radio Mambo y su cadena cardinal, llevando a la muchedumbre de todo el país el desenlace del gran choque de esta tarde, Emelec frente a la representación del Barcelona. ¡Ya están los millonarios saltando al campo de juego! ¡Aparece por la boca del túnel Barcelona, ídolo del astillero! ¡Camisetas amarillas en el campo de juego! El árbitro central será el señor Eduardo Rendón. Murmura la muchedumbre aquí en el Coloso de las Américas. Tremenda expectativa. Spencer medita antes del partido. Va a arrancar el encuentro. Rendón ultimando los detalles frente a la tribuna principal en este choque entre eléctricos y canarios. Buena suerte para los dos directores técnicos, Lasso y Vieira. Y buena suerte también para los protagonistas. Ya hice la apuesta. ¿Al Barcelona? Al Emelec. ¿Pero por qué? Porque me dieron 3-1. Y si ganamos, triplican el dinero en lugar de doblarlo. Crucen los dedos. Arranca el partido. Mueve la pelota Alberto Cavaleiro. Está cediendo a continuación, la tómala. Atrás está el jugador Gauna, el polaco cede para Guime, hace una triangulación, pase corto con Alberto Cavaleiro. Por las espaldas aparece en esta ocasión Romanelli para el rechazo. La deja la pelota para tómala. Apila más, se acerca a la tiza de las 18 yardas. Puede venir su centro, se arrepiente, pase corto. Sale en la marcación allí el jugador Noriega, rechaza. La pelota en el otro costado, recibida por Romanelli. Va entrando al área, pase cortito, trata de volar al primero, no lo consigue Paul. El árbitro no dijo nada, sigue Juan Noriega. Impecable el pase para Coronel. Devuelve con Spencer. Siempre Spencer cargando por la banda izquierda. Aparece Romanelli, rechaza. Saca la saga del conjunto del Barcelona. Pelota a la punta derecha para Carci Ordóñez. Va a entrar al área. Rechaza, recupera Félix Lasso. Entra Alberto Cavaleiro. Tira gol. Millonario. Continúa el dramatismo extraordinario esta tarde en el Coloso de las Américas. Páez con Spencer. Devuelve la pelota para Páez. Camina con ella. Lo busca el jugador Bolaños. Regatea. Baja Coronel. Puede llegar a la esférica. Llega bien. Pisa la pelota. Va a entregar a continuación allí para Bolaños. Comienza a maniobrar. Lo busca Spencer. Se acerca a la tiza. Puede venir. Va a tirar. Tiro. ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! El marcador 1 para Emelec. 1 para Barcelona. El ídolo ataca. Batallando Alberto Spencer con el brasilero Páez. Gran quiebre de cintura. Walter Cárdenas obligado a meterse como atacante. La pelota a media altura la recibe allí el jugador Félix Lasso. En la cortada genial, solo para Cavaleiro. Tira, atrapa al arquero. Sonada jugada del arquero Macías del Barcelona. Y ahora los millonarios están batallando con José María Pires desde el bloque defensivo. Para el polaco Gauna. Atrás otra vez José María Pires hace una triangulación. Va a despejar esa pelota y entrega hacia tómala. Busca el túnel. En la cobertura está Bolaño. Se entrega para Spencer. Solo tira. Atrapa el arquero cerrando el ángulo. Felizazo comienza a mover el balón, gira el cuerpo, deja la pelota para Memín Ortiz. Levanta la vista, viene el pase, otra vez para Félix Lasso. Viene ganando terreno, sale a la marca, Gerson lo burla. Va a entrar Alberto Cavaleiro, solo tira. ¡Atrapa el arquero! Se jugó el físico, el arquero del conjunto del Barcelona. Y ahora sigue insinuándose en camisetas amarillas. Levanta la pelota a Cárdenas, va a entregar a continuación a Washington Muñoz. Devuelve para Cárdenas. Pase perfecto, lo obliga a salir de atrás al jugador Alberto Cavaleiro, hace la pared, bien por la espalda, pero Cavaleiro estaba en posición adelantada. Tiro libre para Barcelona. Lo va a efectuar allí el jugador Washington Muñoz. Entrega para Bolaño, se forma corta y lo llama Coronel. Camina con ella. Alberto Spencer viene ganando terreno, burla al primero, burla al segundo, sigue Spencer, puede entrar, va a venir, va a tirar. Barcelona 2, Emelec 1. Con el gol de Alberto Spencer se cierra con broche de oro el gran encuentro de esta tarde. ¿Qué se alegra? Perdimos. Tardará en regresar a casa. Siéntate.
Tenemos mucho que hablar. Hablaremos en el camino, ya es tarde, vamos. No nos vamos a pasar la vida escondiéndonos de tu papá, ¿verdad? Eso digo yo. Pero la otra noche al final todo lo que se te ocurrió decirle fue que regresarías a hablar con él y todavía está esperando. ¿Qué crees que hiciera? Después de 8 naranjillas que me empujó a Lil. No seas exagerado, fueron 7. Bueno, 7 u 8 es lo mismo. Pero la próxima vez me va a oír. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? Que me quiero casar contigo. Y si no nos da su consentimiento, nos casaremos de todos modos. ¿A qué no? Que no se me suba lo catalán a la cabeza. Acuérdate que mi nombre es Leonardo Montserrat Pons. ¿Y qué harías? No me tomo una naranjilla más. Y te vas conmigo por las buenas o por las malas. Dame un beso. No, 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 hasta que me prometas hablar con papá. Esta pelota cuesta 300 pesos. ¡Fabulosa! Muy buena. ¿No tiene algo más barato? ¿Cómo no? Tenemos una de 200 pesos. Es de la misma calidad, solo que varían los colores. ¡Qué linda! ¿Y cuánto dijo? Ya te dije, 200 pesos. Es igual a la anterior, solo varían los colores. ¿No tiene algo más barato? ¿Más barato? Tenemos este otro balón de 170 pesos. Tiene 18 piezas. Es muy bueno. ¿No tiene algo más barato? ¿Más barato? Tenemos 3,85 entre todos. Bueno, realmente, de ese precio no tenemos. Si estuviera Spencer, él se las regalaba. Yo aquí únicamente soy un vendedor. Con 3,85, solo pueden hacerse una pelota de trapo. Gracias. Oye, Coco se está tardando mucho. Es lo que yo digo, a ver si ya está lista esa dichosa pelota. Ahí viene ya. ¡Ya está lista! ¡Ya! Qué bueno, por fin tendremos pelota. Quítese usted. Vamos, Portito. Vamos. Papá, ti, Serafín. Papá, ti, Tito. Papá, ti, Coco. Tira, tira, gol. ¡Para, pero, para! ¡Ay, chocos! Sigan mandando esos cañonazos y la van a romper. Lo que pasa es que con esos pelos no ves ni un taxi, chavo. Envidia, ¿por qué no tienes persianas contra el sol? Ahí les va el león de la selva. Thank you.
la gana. Esta cancha es nuestra. ¿Pero por qué? ¿Acaso la compraron? Cállate, si no quieres que te pase a ti lo que a tu porquería de pelota. Buenas tardes, lo estaba esperando. ¿Qué te pasa ahora? No soy yo, es mi padrastro. ¿Qué le pasa a tu padrastro? Qué sé yo, él se lo dirá, venga. Salte, Félix. Y cierra la puerta. Jálese una silla, doctor. Estoy bien. ¿Qué le pasa, Vergara? Me resbalé y me enterré una varilla. Vea. Esta es una herida de bala. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Quién se la hizo? Salía de mi trabajo y sentí un golpe. ¿De veras? ¿No me cree usted? No. No le creo. Me está mintiendo. Pero escúcheme una cosa, Vergara. Este es asunto de la policía y voy a llamarla. Se lo suplico. No me hunda. Le juro que fue un accidente. Con sus antecedentes, esto significaría una larga condena, ¿verdad? Si lo curo y no doy parte a las autoridades, me considerarán su cómplice. No quiero arriesgar mi carrera por un tipo como usted. Hágalo por mi hijo. ¿Cuál hijo? ¿Félix? Vamos, Vergara, usted sabe muy bien que yo conocí al padre. Desde que su madre murió, usted se hizo cargo de la criatura. Yo siempre lo he querido como a un hijo. Sí, por eso le ha dado tan buen ejemplo, ¿verdad? ¿Me va a curar? No es grave la herida. Lo que usted tiene es miedo. Mucho miedo a morir. Pero afortunadamente eso no va a pasar. Lo voy a curar. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Mercedes. ¿Qué milagro, Spencer? Vine a un asunto aquí cerca y me encontré con Don Chano. Ah, y se entretuvieron hablando de fútbol. ¿Cómo lo adivinó? Bueno, voy a seguir mi guardia, ¿eh? Hasta luego. Chao. Chao. Jugó muy bien el domingo a pesar del tobillo que se lastimó, según leí en los periódicos. Gracias. Me molestó un poco, pero no creo que tenga mayor importancia. Son gajes del oficio. Qué bueno. Lo dejo, Spencer. He tenido mucho gusto en saludarlo. ¿A dónde va? A ver a uno de mis alumnos que está enfermo. Venga, la llevo. Aquí está mi auto. No quiero que se moleste. A lo mejor lo desvío. No es ninguna molestia. Venga. Bueno, gracias. Thank you.
Gracias. Espere que lo vean, Spencer. Mire, no se lo dije. Ya se dieron cuenta de que está usted aquí. ¿No será por usted? Bien, Mercedes, yo voy para acá. Hasta luego, hasta luego, Spencer. Muy amable, muchas gracias. Siga nomás. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señorita. Pase, por favor. Gracias. Disculpe que no esté arreglado. Siéntese, por favor. No se moleste, señora. Muchas gracias. Solo vine a preguntar por René, que hoy faltó a clases. Si sigue así, podría perder la beca. Es un muchacho muy inteligente y eso sería una lástima. Ese muchacho me da cada disgusto. Cuando no me llega golpeado, es una lucha para que haga la tarea. Anoche se acostó con mucho dolor de cabeza y esta mañana amaneció con escalofríos y que se sentía mal. Y el papá no quiso que se levantara. Estoy esperando al doctor, ya no debe tardar. Pensaba en ir a avisarle a usted, pero ya que llegó... Mire, venga a ver si a usted le dice qué le pasó, ya que a mí no me hace caso. Bien, vamos a verlo. Está dormido. Déjelo. No lo moleste. Sí, señorita. Bueno, que se mejore. Mañana se lo mando, primero Dios. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Mercedes. Hola, médico. Hola. Me alegro mucho de encontrarte porque, ¿sabes? Necesito tu opinión. ¿Mi opinión? ¿Y desde cuándo te interesa mi opinión? Porque ni siquiera me has preguntado cómo va Jorgito en sus estudios. Bueno, es que no ha hecho falta porque veo sus calificaciones. Se trata de Marta. ¿Qué le pasa a tu hija? Es que anda alborotada con un muchacho que no me gusta nada. Pero le gusta a ella. Pues sí, es un vago que no tiene oficio ni beneficio. No tiene familia, nadie lo conoce. ¿Entonces de dónde salió? Qué sé yo, de la luna. Ah, astronauta. Oh, por favor, Mercedes, esto es serio. Se trata de mi hija. ¿Y qué tiene de malo que tu hija tenga un amigo o un novio? ¿Cómo un novio? Lo que sea, está en edad. Además, es joven y bonito. ¿Pero con ese vago? ¿Y cómo sabes que es un vago? Bueno, me lo dijeron. Pero no acabas de decirme que nadie lo conoce. Hasta luego. Pues sí. Si nadie lo conoce, ¿cómo saben que es un...? No tiene nada, puede comer lo que quiera. No tengo hambre. Ya comerás. Mire, doctor, ¿verdad que con este moretón no puedo ir a la escuela? ¿Quién ha dicho que no? Esto no es nada. Ya lo oíste, mañana te me vas al colegio. Está bien. Adiós, señora. Adiós, doctor. Chismoso. Ah, pero no importa, voy a ir a jugar. Esta maldita de Amalia siempre me hace lo mismo. Ayer le tocó salida, me prometió que llegaría pronto y todavía no ha vuelto. Nada más dejen que llegue. Siempre dices lo mismo, pero la que tiene que lavar los platos soy yo. Pues ya era hora de que me ayudaras, ¿no? Sophie, ayuda a tu hermana, vamos.
¿Y por qué no le ayuda a mi hermano Jorgito? ¿Yo? ¿Cuándo has visto que un hombre lave platos? Deja que te cases. Más respeto, niña. Sacaste 10 en historia y 10 en matemáticas. Bien, bien. Porque yo lo ayudé. Y me sacaste unos 50, ¿no? Chismosa. Deja que vea ese que te anda dando vueltas en bicicleta. ¡No te metas conmigo! Vamos, niño. Obedezcan, por favor. ¡Vas a ver! No discutan, siéntate en tu lugar. ¡Mamá, dile que no se meta! Tiene la culpa, fue la que empezó, ahora se sienta a desayunar. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Obedezcan! Niños, ¿qué pasa aquí? ¡Hola! Hola, Spencer, ¿qué tal? Bien. Niños, quietos. Llegas a tiempo de desayunar, siéntate. Gracias, doctor, no se moleste. Realmente vengo solamente a consulta. ¿Te pasa algo? Termine de comer, por favor. No es nada grave. Bueno, en un minuto pasamos al consultorio. Ya esténse quietos, niños. Esta cuenta no me sale. Es muy fácil, yo ya la hice. ¿Cómo sabes que está bien? Porque copié el resultado del libro de la maestra. ¿Qué es eso? ¿El qué? Ese moretón. Me dio una entra con unos grandes. ¿Tú solo? Bueno, casi. Tenemos un lugar fabuloso para jugar fútbol. ¿Y te echaron por eso? ¿Te peleaste? No me echaron. ¿Entonces tú los echaste si se inició la pelea? La verdad, tuve que salir huyendo. ¿Y tus compañeros de pandilla qué? También tuvieron que huir. El único buey que recibió un golpe fui yo por hablador. Ah, si tuviera 4 años más. Papá dice que no hay prisa para crecer. Cuando los problemas son muy de hombres, hay que crecer a como dé lugar. Oigan, se me ocurre una idea para poder jugar. ¿Cómo qué? Ya que de enemigos son muy duros, ¿por qué no nos hacemos amigos de ellos? ¿Estás loco? No, si ven que les limpiamos la cancha y les hacemos favores, a lo mejor nos dejan jugar. No es mala idea. Sí, ¿por qué no nos hacemos amigos? ¿Para qué pelear? No son malos. Nosotros no queremos pelear, son ellos los que nos buscan pelea. Yo creo que es muy buena idea, pero... Pues yo no creo nada que diga la mayoría. ¡Miren! ¡Ahí vienen ya! Hola, sálganse de aquí. Queremos ser sus amigos. ¿Qué? Les vamos a limpiar la cancha para que puedan jugar mejor. Bueno, está bien. Pues sí. Vamos, muchachos, a trabajar. ¡Vamos, vamos! ¿Quieren jugar? Sí. Pues tú traes cigarros y cerillos. ¿Yo? Sí, vamos, apúrate. Y tú, consígueme dinero en tu casa. No te... Pues róbaselo a tu papá. Pásame la bomba. No, déjasela a ellos. ¿Quieren quedar bien con nosotros? Pues trabajen. A ver, inflen esa pelota. Esta bomba no sirve. ¿Y para qué tienen la boca? Toma. Mejor tú. Diga tú. Sigue tú, yo ya no puedo. Sigue tú, está muy duro. Allí están los cigarros y los cerillos. 50 centavos, es todo lo que conseguí. Listo, la pelota. Échala para acá. Ahora lárguense de aquí. Un momento. Ustedes nos dijeron que los iba a dejar jugar si le trabajábamos. Nosotros no jugamos con bebitos. Pero... ¡Quítate! ¡No sean desgraciados! ¡Esto es injusto, aprovechado! ¡Gorilones abusivos! ¿Y tú qué te traes? Me toca si te rompo todo lo que tienes de cara. ¡Atrévete! Y más vale que se larguen si no quieren que entre todos les demos una paliza. ¡Y nosotros una piedriza!
Eso les pasa por adulones. Vámonos ya, nos las pagarán estos gorilas. ¡Corran, corre, Oki, corre! ¿Qué le vas a decir a tu madre? Y a tu padre. Otra pedrada sí puede matarte, pelos. ¿Por qué te metes con esos grandulones? ¿Cree que yo los escogí? Son ellos los que se meten, son braveros y abusones. Debes jugar con niños de tu edad. Bueno, listo. Dile a tu mamá que te quite esa venda pasado mañana. Doctor, no tengo más que un 20. Ah, caramba. Bueno, no te voy a cobrar. Gracias, doctor. Ándale. Estoy muy contento con tus calificaciones. Vas a tener una linda fiesta de cumpleaños. ¿En serio, papá? Una linda fiesta, te lo prometo. Solo para hombres. ¿Mm? Suave, gracias, papá. Por nada. Voy a invitar a unas amigas. No se admiten mujeres. ¿Verdad que sí puedo, papá? Papá, tú me dijiste que iba a ser una fiesta para niños solos, para puros hombres. Pues ahora en mi cumpleaños no voy a dejar que ninguno de tus amigotes venga a mi fiesta. ¿A mí qué me importa? ¿A poco crees que nos gusta andar entre viejas? Y a la gordita no la vuelvo a invitar. Ni yo al vago de Pepe. Este es el presente de indicativo del verbo tener. ¿Qué le pasó, Vega? Cosas de hombres, señorita. Bien, vaya a sentarse. Yo tengo. Tú tienes. Oye, ¿qué te pasó? Nada, esos gorilones del barrio. Te juro que un día los mato. Quiero que vayas a mi fiesta de cumpleaños. Invita a todos tus amigos. Pero si son como 4 o 5. No importa, llévalos a todos a mi fiesta. Pero si ya los conoces, son más pobres que yo, no te vamos a poder llevar ningún regalo. ¿Y quién piensa en regalos? Llévalos. ¿Y cómo hay que ir vestidos? ¿Popis o de sport? ¿De sport? Ya vas. ¿Por qué no te das una vueltecita para ver si ya vino el payaso? Ya vino. Dile algo. Niña, ¿por qué no vas a mi cuarto y me traes la bolsa? ¿Quieres? No quiero. Niña, ¿pero qué no te han dicho que eres muy graciosa? Ve a ver si puso el gallo. Los gallos no ponen, ponen las gallinas. ¡Ahí está Pepe! No te vayas a molestar, pero qué pesadita es tu hermana. Así son a esa edad. ¿Qué querías decirme? Me voy antes de que venga tu padre. ¿Y para eso querías que se fuera mi hermana? Sí, pero después de 3 horas. No quiero molestarme con él. No le tengas miedo. No es por miedo. Me conozco. Chao. Hola, Pepe, entra. ¿Qué buscan? Somos invitados. ¿De quién? Pues, ¿de quién va a ser? De Jorgito. ¡Jorge, te llaman unos que dicen que son tus invitados! ¡Pásenle! ¡Vengan! Pásenle, jóvenes. Tú espérame aquí, compe. ¿Es el pelo? Así me dicen, ¿por qué? Porque te pareces al tío Cosa. Y tu hermanito no se queda atrás, chistosa. ¡Felicidades! 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 ¿Por qué tardaron tanto? El idiota del taxista no sabía dónde quedaba la calle. ¿Vinieron en taxi? No, le preguntamos a un chancho de un taxi. Bueno, vengan a ver lo que me regalaron. Vayan. ¡Chispas! ¡Miren eso! ¡Hijos! ¿Ya viste? ¡Chihuahua! ¡Qué padre! ¿Qué les pasa? ¡La pelota! ¿Nos dejas tocar la pelota? Sí, ¿cómo no? ¡Es profesional! Sí, para la cancha del barrio.
¿Eh? ¿Cómo? Se la regalo para que jueguen. Pero si es tuya, te la regalaron. Tengo muchas, miren, me regalaron 3. ¡Esto es brutal! No, no podemos aceptarlo. ¡Cállate tú, tarado! ¿Qué acaso para jugar fútbol se necesitan 3 pelotas? ¡Es nuestra! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Al fin! ¡Es nuestra! ¡Dámela! No le ensucies. Ahora juguemos un ratito que no hay nadie. A ver, pásala. Sí, pero con cuidado, que no se ensucie. Ahí te va, Tito. Vamos. Sí, vamos. ¿Qué hacen aquí? Conseguimos una pelota nueva y queremos venir a jugar con ustedes. ¿Una pelota nueva? ¿De dónde la sacaron? Seguro que se la robaron. No, nos la regaló un amigo. ¿Quién les va a regalar algo a ustedes, pobres infelices? ¿Pobres y qué? ¿Qué acaso no tienen derecho los pobres? ¡Esa pelota es nuestra! A ver... ¡Ahí te va, pelos! ¡Dame! ¡Ahí te va, Lambert! ¿No te parece que ya es un poco tarde para que venga a visitarte el niño ese? Por favor, papá, te dije que vendría después del ensayo. Sí, yo oí algo de ensayo, pero no sé qué ha estado ensayando. Ahí está. ¿Por qué tardaste tanto? El artículo que vendí me lo pagan mañana. Por eso tuve que venir a pie. ¿Y tu papá? Está en la sala. Buenas noches. ¿Le parece hora prudente para visitar a una señorita? No había ni un taxi. Todos pasaban ocupados. Ah. Bueno. ¿Y? Quiero casarme con su hija. ¿Ah, sí? Qué bien. Qué bien. Me parece lo más natural, lo más lógico, porque mi hija es bonita. ¿O no? Sí. Es joven. ¿O no? Sí, sí. ¿Está en edad de... o no? Sí. Bien. ¿Quiere decirme cómo la va a sostener? No me refiero a eso, suéltela. Me refiero a cómo piensa darle de comer. Porque usted sabrá que mi hija come, y supongo que usted también. Algunas veces. ¿Qué quiere decir con algunas veces? Es que es de poco comer. Eso es justamente lo que quería decir. Como poco para guardar la línea. Usted sabe mi trabajo. Su trabajo. Bien, si lo recuerda, ¿podría decirme en qué trabaja, jovencito? Soy actor, escritor, escultor, teólogo. En fin, un artista sui generis. Ya entiendo. Bueno, ¿y podría decirme poco más o menos cuánto gana con el sui generis ese? ¿Ganar? ¿Ganar? Bueno, lo que se dice ganar muy poco. Pero le ofrezco a su hija un futuro brillante, luminoso. El dinero no tiene importancia para nosotros. Es el éxito del que vamos en pos. Tras él hasta encontrarlo. Esa es muy buena frase. Es el éxito del que vamos en pos. Tras él hasta encontrarlo. Muy buena idea. Ande, váyase a buscarlo.
Y cuando la encuentre, regrese. Porque ahora se va a ir de mi casa. Fuera de mi casa. Dios, papá. ¡Cállese! No mencione su santo nombre delante de este tipo. ¡Cállese! Pero, ¡cállese! Estoy regañando a mi hija. ¿Eh? Se va a sus habitaciones o la meto en un convento y no sale de él hasta que sea pericado. Papá, papá. ¡No me pegue en el hombro! ¡Váyase! ¿Qué quiere, jovencito? He venido a pedirle la mano de su hija y usted me echa a la calle. Me casaré con su hija aunque se oponga el mundo. ¿Se va o lo mato? Un bel morir, tú, talavitanora. ¡Tápate los oídos, hija! Diciendo groserías en mi propia casa, largue. Recuerde que vine de frente. Pues ahora se me va de lado. Lárguese, jovencito, lárguese. Y además es mal entorno. Pero malo, malo, malo. ¡Uy! ¡Qué coraje me ha hecho pasar! Toma, tú llévatela. Ahí nos vemos. Hay que recuperarla como de lugar. ¿Y le decimos al padrastro? El padrastro es más mula que él. Esta noche vendremos por ella. Vamos. ¿A dónde vas? A ninguna parte. Vengo llegando. Ah. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No, tengo frío. Yo también. Hay que tener cuidado. Nos pueden confundir con ladrones. Espérate, no es un perro. No, ya le pregunté al vecino. Ven. Que nadie nos ha oído. Muévete, muévete. Esa ventana está abierta. Por ahí podemos colarnos. Sube. Tú primero, pues ya tuya. Caminas. Si no veo nada. Yo tampoco te veo, Tito. Enséñame los dientes. Entra con cuidado. Cállate. Cállate tú. Ven.
¡Ladrones! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa aquí, eh? ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! ¡Ay! ¿Qué vinieron a hacer aquí? Venimos a recuperar la pelota que se robó este. Félix no es ningún ladrón. Yo mismo le di esa pelota. ¿No te dije que era más mula que él? Ahora voy a llamar a la policía para que se los lleven. No. ¡Ustedes entraron a robar! ¡Mentira! ¡No somos ladrones! ¿Ah, no? Entonces, ¿qué vinieron a hacer aquí de noche sin que nadie los viera? Te dije pelo. Ahora nos fastidiaron. ¡Pero si esa pelota es nuestra! ¡Esa pelota la compré yo! ¡No es verdad! ¿Usted es más ladrón que él? Ahora verás. Ahorita voy a llamar a la policía. Ustedes son un par de rateros. ¡Ratera su abuela! ¡Ay! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasa, señor? Estos dos entraron a mi casa a robar. ¡Mentira! ¡Él es el ladrón! ¿Cómo está eso? Este que dice que es su hijo nos robó una pelota profesional de fútbol. Y nosotros entramos a recuperarla. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo se metieron por la ventana a las 2 de la mañana como un par de rateros? ¿Su nombre? ¿Para qué quiere mi nombre? Le harán un citatorio y tendrá que ir a declarar a la delegación. Pero si los ladrones son ellos. ¡Ladrón usted y toda su parentela! ¡Cállese! ¡No sea grosero! Su nombre y el de su hijo los llevo a la delegación. No hay necesidad. Salvador Vergara. Alias el Chamusca. No tiene necesidad de decirme quién es usted y su hijastro. Ya sé cómo se llaman. Llama uno a la autoridad para que lo defienda y lo insulta. Yo no lo he insultado. Solamente quiero que se dé cuenta que los he reconocido. Vamos, niños. Eso es lo que debe hacer. Que los castiguen. No es usted el llamado a indicarme lo que debo hacer. Además, entre o lo llevo por faltar al respeto a la autoridad. Déjenos ir, le juro que somos inocentes. Ya estoy cansado de oír siempre la misma historia. Todos dicen lo mismo. Lástima que ustedes empezaron tan jóvenes. Nosotros tenemos razón, que lo robó la pelota fue el hijo. ¿Y ahora qué les pasa? No queremos pasar por ladrones. Mi abuelita se muere y lo sabe. Mi mamá no se muere, pero me mata. ¿Y por qué no pensaron en eso antes de entrar a robar esa casa, Yo tengo 2 hijos de la misma edad que ustedes. ¿No creen que me moriría de vergüenza si me dijeran que mis hijos son 2 ladrones? Pero, señor, es que nosotros no lo somos. Créanos, por Diosito santo. Es verdad, señor. No me queda más remedio que cumplir con mi deber y llevarlos a la delegación. Claro que si yo lo suelto y me pongo a mirar las estrellas como si fuera un idiota, y ustedes aprovechan el momento para escapar y yo no los puedo alcanzar, díganme cómo pasó. A ver tú, Pelos. ¿Quién fue? El padrastro de Félix. Se lo advertí, Vergara, que si no se enmendaba lo acusaría con la policía. Usted no tiene de qué acusarme. Más de lo que usted piensa. Usted fue uno de los que robaron la pelota a los muchachos. No sé de qué me está hablando. Usted lo encubrió, convirtiéndose en cómplice del robo. Está usted loco. Usted y Félix golpearon brutalmente a un par de criaturas. Entraron a robar. Ellos no robaron, usted es el ladrón. No me insulte. No se atreva. Lo insulto y me atrevo. Usted es un cobarde y un ladrón. Se lo advertí, Vergara. Usted y su hijastro pagarán las consecuencias. Señorita,
¿Y ahora qué le pasó? No, no, nada, señorita. Eso que tienes en la cara no sucede solo. No, no, no sé qué pasó. Me acosté a dormir y amanecí así. Bueno, vaya a sentarse, pero que sea la última vez que llega tarde. Sí, señorita, gracias. ¿Dónde vamos? Por los quebrados. Oye, no me hables de quebrados. El pobre de Tito está que no se puede levantar. ¿Por qué? Y eso es todo lo que pasó. Y después de la paliza, por poco vamos a dar a la cárcel. Esto es tremendo. ¿Y qué podemos hacer? ¡Quitárselas! ¿Pero cómo? Nos van a romper el alma. A mí ya me rompieron el hocico, pero no puedo aguantar la rabia. ¡Vamos, Oki! Oye, ¿no dijiste que esos estaban en la cárcel? ¡Quiero esa pelota! ¡Sácate de aquí o te va a ir muy mal! ¡Ah, sí, no sé verdad. Cómo se escaparon, pero mañana traigo a mi padrastro para que los muela! ¡Sí malo. Se puede! ¡Corre, corre! ¡Corre, Tito, corre! ¡Cuidado, Tito! ¡Ven, Oki! ¿Pero a quién podemos pedir ayuda? ¡A tu papá! Mi papá casi no viene a casa. ¡Al tuyo! ¡Soy huérfano! ¡Al tuyo, sí! ¡Sí, al tuyo, al tuyo! Él no se lleva conmigo porque dice que soy muy callejero. Y Diosito sabe que no es verdad. ¿Entonces a quién? ¡Me lleva la chifosca, qué sé yo! ¿Y si le hablamos a tu amigo Jorgito? El pobre bastante hizo con regalarnos la pelota. Háblale de todos modos. Jorgito es muy buena gente y a lo mejor nos ayuda. Sí, siempre me preguntan en el colegio de dónde son estos golpes y se pone muy preocupado. A lo mejor él te da una idea. No te olvides que es de familia Popis y que a la centavera le hacen caso. Sí, también su papá. Ni modo, no queda otra. Pasen, pasen. ¿Qué vas a hacer? Me voy a despedir de esos gorilas. ¡Fueron aquellos gorilones! ¡Desgraciados, policía! ¡Policía! ¡Venga, policía! ¡Desgraciados! ¡Ustedes fueron los que me rompieron el vidrio de carro! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Van a ver! ¡Policía, venga, policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corren a estos tipos! ¡Me rompieron el vidrio del carro! ¡Aquí! ¡Oki! ¿Y ahora qué pasa aquí? Es lo único que nos faltaba. Pasa. Tan temprano. No perdamos el tiempo. Tu padre nunca nos dará el consentimiento para casarnos. Recoge tus cosas y vámonos. ¿Fugarnos? ¿Estás loco? Lo adivinaste. Te doy 15 minutos. ¿Te vas conmigo o no me vuelves a ver jamás? ¿Qué dices? ¿Dividir? Sí, dividir. Dividir es muy fácil. Pide una manzana, un cuchillo prestado y la parte a la mitad. No es eso lo que estoy preguntando. Quiero la definición de lo que es dividir, o de la división, para ser más claro.
Eso es lo que quería decir. Dividir es... Hallar las veces que una cantidad... Hallar las veces que una cantidad... Llamada divisor está contenida en otra llamada dividendo. Que el dividendo está dentro del divisor. No, no, no es. Siéntese. Tiene 5. 5. Es mejor que nada. Ustedes dos se quedan sin recreo. Uno por andar soplando y el otro por no saberse la lección. El resto puede salir. Lo siento. Ni modo, tú antes sacabas mejores notas. Mira, la gente cree que porque somos niños no nos damos cuenta de lo que hacemos y abusan de uno. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas de la pelota que nos regalaste? Sí. Pues unos desgraciados nos la robaron y no sabemos qué hacer. Son unos gorilones de este tamaño. Así se miden los animales. Pero si son animales y cada vez que les reclamamos, pues nos pegan. ¿Y por qué no le dices a tu papá? El pobre bastante tiene con conseguir para la comida. Mi consejo es que no te metas con esas pandillas. Son peligrosas y te puedes buscar muchos enemigos. Tú conoces al Pelos y a sus amigos. Son re buenas gentes y los pobres no tienen quien los defienda. Es preferible que les regales otra pelota, ¿no? Me dijiste que tienes otras dos. Pero se las vuelven a quitar. Son unos gorilas. Abusadores y rateros. Pues que jueguen en otro lado y se quitan de tantos líos. Pero si en la cancha todos tienen derecho a jugar, ¿por qué se van a ir a otro lado? Bueno, tengo que irme. Y sigue mi consejo, no te metas. Dile, doctor, que vuelvo más tarde. Está bien. ¿Qué hablabas con Spencer? Tú siempre metiéndote en lo que no te importa. A lo mejor te puedo ayudar. Tú no seas cucaracha, esto es cosa de hombre. Adelante. Mercedes. Hola, médico. Qué sorpresa tan agradable. Bueno, si la enfermedad que te aqueja no es muy grave. Afortunadamente nunca he estado mejor de salud. Nos sentamos, ¿no? Sí, sí, claro, perdón. Soy muy torpe. ¿A qué hora saliste de tu casa? Temprano. Tuve muchas visitas que hacer. ¿Por qué? ¿Y no has llamado? Oye, ¿qué traes? ¿Pasa algo en casa? No te alarmes. Siéntate. Y prométeme que vas a escucharme sin gritos ni aspavientos. Está bien, te voy a escuchar. Di lo que sea, pero ya. Tu hija se fugó con su novio. Canalla, y ella es... Cuidado con lo que vas a decir. No vayas a arrepentirte después. Y querías que te escuchara sin alterarme. Mi hija se ha ido con un desdichado, con un cómico de la legua sin ningún porvenir. Con un pobre infeliz a pasar hambre y miserias para después dejarla abandonada quién sabe dónde. Ah, no, los voy a buscar ahora mismo y donde los encuentre. No te pongas trágico y óyeme. Que te oiga. Más. No tienes que ir muy lejos por tu hija. ¿Cómo? ¿Tú sabes dónde está? Sí. Dímelo. Creí que tu profesión tan cerca del dolor te había vuelto más humano. Sigues igual. Mercedes, dime dónde está mi hija. Siéntate y te lo diré. Pero antes quiero contarte una historia que quizás has olvidado. Hace muchos años, una muchacha de la edad de tu hija se enamoró de un joven estudiante. Lo quería con la fuerza que da el primer amor. Pero como el joven estudiante no tenía ni oficio ni beneficio, los padres de la muchacha no les permitieron casarse y se la llevaron de la ciudad. A él no le importó, puesto que no hizo el menor intento para buscarla. Pasó el tiempo. Aquel joven se hizo médico. Formó un hogar,
tuvo hijos y fue feliz. ¿No quieres saber qué pasó con ella? Te lo diré. Los años pasaron, pero nunca pudo olvidar a aquel joven que entonces no le ofrecía más que amor. Y no volvió a querer a ningún otro hombre. Y hoy es una solterona que cuida de los hijos de los demás, sin tener uno propio. Es triste, ¿verdad? Hoy tengo en mi casa una muchacha que pudo ser mi hija. Su novio, más hombre que el que tuvo aquella muchacha de nuestra historia, la depositó conmigo porque la quiere y la respeta. Ahora dime, ¿quieres que tu hija sea una solterona como yo? Sola y triste, sin más alegrías que cuando ve a sus niños en el colegio. Qué gran lección me has dado, Mercedes. El egoísmo nos ciega y no sabemos ver la felicidad cuando la tenemos tan cerca. Sí. Cometí un grave error. Pero mi hija te necesita a ti más que a mí. Ve con ella. Los ayudaré. También yo. Perdóname. Hace tanto tiempo que no lloraba. Mercedes, ¿no crees que en casa te necesitamos todos? ¿Qué pasa? Nada, que somos unos tarados. Antes teníamos una pelota y ahora no tenemos nada. Y encima todo el cuerpo golpeado. Oh. Mi jefe me dio. Dice que el único que me puede pegar en el mundo es él. Y que por cada uno que reciba, él me va a dar tres. Sí, ahora estamos peor que Caso Clay en su última pelea, miñero. Sí, voy a ver qué vendo. Tú no sales. ¿Por qué? Si ya hice la tarea. A cada rato vienes golpeado y yo ya estoy harta de andar arreglándote la ropa. Si quieres, no me la arregle. Pero déjame ir. Tengo muchas cosas que hacer. Tú hoy ya no sales. Está bien. Váyase para adentro. ¿Qué hubo? Nada. ¿Qué quieres que haya? ¿No van a ir a jugar? ¿Quieres que colguemos los tenis? No, pero ¿quién son ellos para correr? Nos digo, ¿no? Tienes razón, la cancha es de todos. Y si no nos dejan jugar, pues ellos tampoco, qué caray. ¿Y cómo le vas a hacer? Traes el foco fundido. Eso crees, tarado. Yo voy de todos modos y el que se raje le cae. Así se habla, mano. Y aunque nos den en la torre, vamos a jugar. Por cada golpe que me den, les doy cuatro. Vamos. ¡Queremos que nos regresen esa pelota! ¡Desaparezcan, que tenemos que jugar! ¿Y tú a qué te quedas? ¡No, pelos! ¡Quédate! ¿Eh? ¡Venimos a defenderte, pelos! ¡Ya me quemaste, mano! ¿Cómo se te ocurre traer viejas para defenderme? Yeah!
Si quieren la pelota, vengan por ella a mi barrio. ¿Qué te traes? Si quieren la pelota, vengan todos y se las devolveremos. ¿Y tú qué dijiste? Ya tragó el menso, ¿verdad? Pues toma agua para que te pase. Y también traes a las muchachas para que te defiendan. ¿Y por qué tiene que ser la cosa en tu barrio? Si tienen miedo, no vengan. No, no, no tenemos miedo. Donde quieras y cuando quieras. Pues mañana en la noche, en la esquina de la 15. ¿Dónde está la construcción? Ahí mismo. Ya. ¿Qué piensas? Que es nuestra oportunidad para recuperar la pelota. ¿Quién sabe? Sí, tienes razón. No es tan fácil la cosa, puede ser una trampa. Conviene ir a espiar esta noche. Por las moscas. Simondor, ¿y quién va a ir? No, no, no me miren a mí. Yo tengo todos los huesos rotos por ser el primero en todo. Vamos a hacer un sorteo a ver quién le toca echar un ojal. ¿Y si vamos dos? Es más peligroso. Acuérdate cómo nos atraparon la otra vez. Presta. Vamos a echarlo a la suerte. Ahorita van a ver. Siéntense, chavos. El que saque el papelito más grande, ese va. Agarren. ¿Salí yo? Ni modo, me hubiera gustado salir yo, pero lo que es parejo no es chipotudo. Ni modo. Algo se traen estos desgraciados. Hola, muchachos. Hola, hola, Galera. ¿Saben a qué equipo pertenece esta camiseta? Sí, es Brasil. Era de Pelé. Fue el último partido que jugué antes de mi accidente. ¿La puede tocar? Claro, si la traje para ustedes. ¿Para nosotros? Sí, se la regalo. ¿No la regalas? ¿No la regalas? Ustedes quieren una pelota de fútbol y por mí perdieron la apuesta. La única forma en que puedo ayudarlos es con esta camiseta. Lo mejor que tengo, mi tesoro. Véndanla o rífenla. ¿Venderla? ¡Está loco! Es de Pelé, es para mí. Yo se la pagaré cuando pueda, pero no la vendan. Es para todos, Tito, pero tendremos que escoger entre quedarnos con pelota o sin camiseta. No, déjeme la camiseta, por lo menos hoy. Acuérdate dónde tienes que ir esta noche. No te vayan a descubrir y te la quiten. Yo la voy a guardar. ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuál es el problema? No, no es nada, es cosa de hombres. ¿Y qué? ¿No tienen fe en mí? Sí, Cantera. Tú eres nuestro amigo. Eres bueno con nosotros y por eso no queremos meterte en un lío. Gracias por lo que has hecho por nosotros y por la camiseta. ¿Gracias de qué? Son mis amigos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Si me necesitan, me avisan. Ya saben dónde encontrarme. Gracias. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Completaste los quebrados? Por favor, no me hable de eso. No podía rajarme. ¿Tú crees que se rajen? No, son muy machitos, especialmente el pelo.
Ya no creo que venga. Dame un café. ¿Y los cigarrillos? Yo los tengo. Podría ser porque le sacaste. Yo pasé como a las 3. En cuanto llegue, nosotros los agarramos y acabamos con ellos. Por supuesto. Pero no hay que darles muy duro. Solo vamos a asustarlos. Claro. Sí. ¿Para qué se meten? ¿Para qué presumen de hombres? Están muy chicos. Que sepan quiénes somos nosotros. Claro. Yo al que le tengo ganas es al pelo. No hay que permitir que se metan a la cancha. Ahí solo podemos jugar nosotros, somos dueños de la cancha. Pero hay que espantarlos de todas maneras. ¿Qué se creen esos niñitos? Ponle café. Haz un cigarro, ¿sí? ¿Qué fue eso? ¡La barda! ¡Se derrumbó! Oh. ¿Oyeron? Sí. Sí. Vamos a ver. Es Tito, de la pandilla del Pelos. Lo mandaron a espiar. Lo veo muy mal. No se nos vaya a morir aquí. Vamos a llevarlo. ¿Pero a dónde? A su casa, yo sé dónde vive. Levántelo con cuidado. ¿Qué te pasa, hijito? ¿Que no te duermes? Nada, mamá. Debería haber ido yo. ¿Ir dónde, mi vida? No me entenderías, mamá. Esto es cosa de hombres. ¿Crees, hijito? Uh-huh. Eres una criatura y ya te estás preocupando por cosas de hombres, como tú dices. ¿No crees que yo te podría ayudar? Se pone la cosa peor. Esos gorilones de Mario y su pandilla. ¿Y ahora qué se traen? Nos dijeron que nos iban a devolver la pelota si íbamos esta noche a buscarla a su barrio. Es una trampa. Es lo que yo digo. Y ahora ni modo, que nos ayuden las viejas aunque nos dé vergüenza. Sí, de noche es peligroso. ¿A qué hora es la cosa? A las 11 de la noche. Sí, es muy tarde. ¿Dónde es? En la esquina de la calle 15. ¿Dónde está la construcción? Ahí mismo, ¿se te ocurre algo? Nada, ¿y a ti? Que tenemos que jugárnosla, a ver si recuperamos la pelota aunque nos rompan la jeta. A mí me sobra una pelota, ve por ella y te quitas de tantos líos. Gracias, eres un gran amigo, pero después van a decir que nos rajamos y vamos a hacer la burla de la calle, y eso no, viejo. Ya vieron la radiografía. No entiendo de eso. Lo que quiero que me diga es que tiene mi nieto así. Está gravísimo. Pero dígame qué tiene. Fractura de cráneo. Parietal derecho. Tengo que ir. Tengo que ir a la cita. No debo fallar. No debo fallar. ¿Qué dice? No sé. No sé lo que quiere decir.
Tengo que ir a la cita y no debo fallar. Está mal. Muy mal. Llamen a Pelo. Llamen a Pelo. No me raje. No me raje. Habla del Pelos. Lo conozco. Sí, es un amiguito del barrio. Cuidado, Pelo. Cuidado. ¿Cómo fue? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién? Déjelo, señora. No es el momento de hacer preguntas. ¡No es el momento! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo y no es el momento! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señora Berta! ¿Listos? Estoy un poco nervioso. Parece que a la última hora Tito se rajó y no vino anoche al lugar. Seguramente vio venir los cocolazos y desapareció. Ni modo, iremos sin él. Ahora sí que recuperaremos la pelota aunque nos rompan la trompa. Ojalá que solamente sea la trompa. Yo veo la cosa muy difícil. Si tú también te quieres rajar, todavía estás a tiempo. Lo mismo les digo a todos. O esperan a las viejas para que los defiendan. ¡Vamos contigo! No nos rajamos. ¡Ahí vienen! ¿Cuántos son? Yo conté cuatro. ¡Los vamos a hacer trizas! Así se les quitarán las ganas de meterse con hombres. Por si nos ve la policía. Ahora sí estoy seguro de que vamos a recuperar el balón. No seas optimista. Miedo. Avancemos juntos. Yo iré por delante. Yo sé que a todos ustedes los guía el espíritu deportivo y el deseo de llegar a ser alguien en su deporte favorito los hace cometer atropellos que no tienen razón de ser. Sí, muchachos. Yo también fui como ustedes. Pero ahora hay canchas, gimnasios, parques que el gobierno pone a disposición de todo aquel que quiera practicar un deporte. De manera que esto tiene que terminar ahora mismo. Por culpa de esta rivalidad, un niño se está muriendo. ¿Quién? Tu amigo Tito. ¿Qué le hicieron, montoneros cobardes? Nosotros no le hicimos nada. Él se subió a la barda y se le derrumbó encima. Al verlo herido, lo llevamos a su casa enseguida. Dame la pelota. Lo siento. Yo también lo siento. Toma, llévasela. Ojalá se cure. ¡Más les vale! Nosotros somos muy amigos de Tito y sabemos que está enfermo. Venimos a traerle la pelota. Y esto... Ya no hay nada que hacer. Tómala, Tito.
Es tuyo. Nosotros ya no la queremos. También la camiseta. ¡Gracias!